Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión número 4. Este día estamos finalizando ya sección 1 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Para mí siempre es un gusto poderlos tener a cada uno de ustedes. Voy a compartir en este momento mi navegador. Ya este día estamos finalizando con la parte de lo que son conceptos básicos y entornos de trabajo en Excel. Agradezco en verdad a cada una de las participaciones que se han tenido dentro de lo que es los foros que he colocado. Hay muy buenas o excelentes, diría, respuestas de parte de cada uno de ustedes. Debemos de empezar a aprender a poder dar una respuesta técnica a la hora que estamos trabajando o hablando en este caso del programa de Excel. Y a esto vamos, a que ustedes poco a poco pues vayan aprendiendo más de esta herramienta que es muy importante en nuestra vida laboral. Este día como último tema nos toca las diferentes formas de opciones de pegado que tenemos dentro de Excel. Ya les comentaba que no solamente existen 7 formas de poder copiar y pegar, que ya lo hemos visto, en donde tenemos, en este caso, por medio del grupo de portapapeles, tenemos también las combinaciones de tecla Control C, Control X y Control V, tenemos las opciones de clic derecho, copiar y pegar, tenemos la forma, en este caso, de cruz mini, la cual al arrastrar podemos también crear copiado, tenemos la opción de arrastre hacia abajo, que igualmente podemos realizar la acción de copiado del texto que tenemos en la parte de arriba. También tenemos la forma en la cual al darle clic derecho sobre lo que es la celda, nos aparece la opción para poder copiar la misma hoja con el mismo nombre, el mismo color de etiqueta y toda la información que nosotros tenemos adentro. Y por último, también tenemos la forma de poderlo mandar a otro libro esta misma información. Ahora bien, igualmente, dentro de todas esas opciones, Excel nos permite poder crear diferentes tipos de pegados especiales en él, ya que al hacer la representación de un cuadro donde tenemos mucha información, también nos dirige a que esta información nosotros tengamos diferentes formas para poderlo, en este caso, pegar. Quiero pasar también al video que ustedes espero que ya hayan visto por parte del docente de la forma de cómo explica acá las diferentes formas de pegado especiales que tenemos. Y también quiero invitarlos a que, bueno, ya veo 4 participaciones acá en el foro. La pregunta de este día dice, mencioné por lo menos 4 opciones de pegado especial en Excel. Esa es la pregunta que les queda para esta noche y que igualmente pueden responder. También decirles a todos aquellos que todavía no han finalizado sección 1 que tienen el fin de semana para poderlo hacer. También recordarles que el día de mañana Excel, los de inglés corporativo, perdón, se ponen a revisar que ustedes ya hayan completado, ya sea como mínimo el 80% de sección 1 o el 100%. Yo veo porcentajes bastante grandes acá, no se han quedado con el 80% la mayoría, sino que han finalizado para los que ya lo hicieron con el 100%. Espero igualmente que todos puedan también finalizar con ese porcentaje que es el que corresponde para cada una de lo que son las secciones. Voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación. Como siempre, voy a presentar la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios. Al final, como siempre, recordarles su participación dentro del foro y la finalización que tenemos este día de semana 1. Ya la próxima semana iniciamos ya con la parte de semana 2, en donde vamos a estar viendo un poco más de la forma de poder trabajar dentro de lo que es Excel. Ah, buenas noches, Dora, un gusto. Muy bien, continúo acá presentándoles como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar todos los métodos de pegados especiales dependiendo del resultado que deseen obtener. Me gusta mucho este objetivo porque al final cuando dice dependiendo del resultado que nosotros deseamos obtener,
Dentro de Excel tenemos muchas formas de podernos orientar nosotros mismos a poder tener un pegado específicamente de lo que requerimos. ¿Cuántas veces hemos trabajado con funciones, operaciones en un cuadro? Y entonces nuestra compañera ahí nos estaba de decir que él quiere dar la información y quiere ver cuál es el resultado que hemos obtenido. Entonces, nosotros tenemos un pegado donde podemos decirle que solamente queremos valores. Aunque hayamos trabajado dentro de estas celdas operadores o funciones, nos permite también el poder tener dentro de un pegado especial un valor. Y esto no quiere decir que va a cambiar el resultado de esa celda con lo que hemos tenido anteriormente con una función o un operador, sino que siempre se va a mantener. Y si mi compañero lo que quería ver era cuánto me dio, entonces fácilmente le puedo enviar el libro con la información de un pegado solamente de valor. Hoy van a aprender las diferentes formas en las cuales igual podemos trabajar con vinculación dentro de lo que es una tabla. ¿Cuántas veces he requerido yo una tabla específica? Y al copiarla o pegarla de la forma como ustedes lo han venido aprendiendo, sí está bien. Pero ¿qué pasa si yo quiero mantener en esta hoja de cálculo que todos los resultados que yo haga en él también se genere en donde yo he pegado con pegado especial esa tabla? Y que no tenga la necesidad de estar cambiando de la hoja 1 y en la hoja 5 también tengo esta información y también debo de cambiar el resultado de él, sino que puedo también crear un pegado especial en donde exactamente esa información va a cambiar automáticamente cuando cambie de donde depende este copiado que yo he realizado. Ahora bien, miren, dentro de lo que es el grupo de portapapeles, tenemos un comando llamado copiar formato. Dice que el comando copiar formato permite copiar todos los formatos de una celda a otra, no así el contenido. Cuando nosotros trabajamos dentro de Excel, usted no permita solamente venir trabajando opciones que ya sabe, copiar y pegar. Ah, y ya después voy a seleccionar y voy a darle suprimir o en este caso delete para borrar. Si tenemos otras alternativas que también se incorporan en este programa y que se nos va a facilitar poder realizar esta acción mejor y eso lo hace copiar formato. Dice que en ocasiones cuando se ha aplicado diferentes opciones de formato a una celda o grupo de celda, es necesario aplicar este mismo formato a otras celdas que se encuentran en la hoja de cálculo. Para ello se utilizará el comando copiar formato. Nosotros tenemos dos formas, de poder de aprender a trabajar formato, que es lo que vimos el día miércoles. Pero también quiero decirles que podemos trabajar primero creando el formato y después colocar en este caso la información. ¿Está correcto? Claro que está correcto. Ahí va a ser de la forma y que también usted comprenda de qué va a depender en este caso la cuadrícula. Si de 5 columnas, 6 columnas de información, 20 filas, 25 filas y que no se vaya a confundir con que no creé la otra columna con el otro dato que iba a colocar, sino que también, si vamos a trabajar de esta manera, igualmente saber qué es lo que nosotros vamos a hacer dentro de él. Hablando de los pegados especiales que tiene Excel, dice que el pegado especial es una funcionalidad de Excel que nos permite copiar rango o una celda y pegarlo en otro rango o celda, pero pegando solo determinados atributos de la celda origen. Este tipo de atributos puede ser valores, formatos, fórmulas, podría ser también en este caso imágenes, copiado de lo que sería si dentro de él nosotros también hemos trabajado con una validación o hemos colocado un comentario. Todos estos son dentro de Excel los llamados en este caso pegados de especial. Hay varias maneras de poder acceder al pegado especial. Una de las formas es que tenemos el grupo de portapapeles, dentro de él tenemos el comando pegar y en la flecha que se encuentra abajo de la palabra pegar, al darle un clic nos aparece este recuadro. Esto es cuando ustedes ya aprenden a conocer el comando y ya ustedes ya saben dónde poder realizar en este caso la acción. Y también tenemos otra forma,
en la cual damos un clic a esta flechita, perdón, a este texto que se encuentra acá donde dice pegado especial, les va a aparecer esta ventana que se está viendo ahorita en mi diapositiva, en donde acá, miren, tengo pegado de todo, que sería como que estuviera dándole copiar y pegar, o con control C, control V, o clic derecho, copiar y pegar, cualquiera de las opciones, esta es la opción de todo. Puedo hacerlo con fórmulas, con valores, con formatos, con comentarios o en este caso con validaciones. También puedo todos utilizar el tema de origen, todos excepto bordes, ancho de las columnas. Vamos a hacer también un ejercicio con él. De repente queremos llevarlo exactamente ese ancho de columna que hemos venido trabajando. Y si existe una opción que me ayuda a poderlo organizar, entonces esta sería la forma, realizarlo con pegados especiales. Y uno que todos deberían de aprender, así como ustedes están haciendo desde el inicio, a crear, transponer información. Quiere decir que todo lo que está en columna pasa a fila y todo lo que está en fila pasa a columna. ¿Cuántas veces hemos equivocadamente creado un cuadro pensando que está correcto y de repente la persona a la cual se lo vamos entregando dice, no, todo lo que has puesto en fila, ponelo mejor en columna y todo lo que está en columna, pasarlo en fila? Y entonces, ¿qué hago yo? Estar copiando y pegando para distribuir nuevamente la información de la forma que me lo han pedido, pero no, existe dentro de Excel la forma de poder transponer esa información. Cuando ustedes pasen ya a Excel avanzado, van a ver mucho la parte de transponer, porque ya cuando esté trabajando con macros, una de las formas que también nos ayuda a poder trabajar mejor macro o a la hora de poder crear una macro en Excel es también las opciones de transponer. Cuando queremos pasar la información que está en columna, que a nosotros como usuarios se nos hace más fácil estar dando enter, enter para irnos desplazando para abajo, pero la información tendría que estar en filas. Entonces, transponer es una opción que nos ayuda mucho para poder realizar estas acciones. También yo espero que sigan trabajando el PDF que les coloqué, donde están los diferentes tipos de forma de aplicar las teclas de función, porque en ellas existe la tecla tabulación. Si usted aprende a utilizar la tecla tab, tabulación o flechas bidireccionales, como usted comprenda mejor esta tecla que se encuentra dentro del teclado numérico, créame que le va a ayudar mucho, porque para podernos movilizar dentro de una hoja de cálculo, tabulación para mí es mejor que Enter, porque con ella sí puedo desplazarme de la forma correcta que debería de digitar los datos o a la hora, en este caso, de digitar datos en lo que es una hoja de cálculo. Vamos a pasar en este momento a los ejercicios. Solo permítanme, por favor, acá abrirlo porque no lo tengo abierto. Ahí está. Acá que se abre. Acá se abre. Muy bien, les comparto en este momento mi libro. Pues se han conectado bien pocos. Solamente hay 12 de 22 que se conectan. Bueno, espero que puedan ver después el video. Muy bien, tengo acá, miren, la hoja copiar formato. Les mencionaba que yo puedo crear un formato en una celda. Por ejemplo, lo voy a crear acá en D2. Y, por ejemplo, yo le puedo decir que esta sea negrita, que el texto, por ejemplo, sea algeriano. Quiero el color rosado, por ejemplo, el texto, bueno, que siga siendo negro, el color del texto y, por ejemplo, quiero este borde. Entonces, pueden observar que acá ya se encuentra. Yo puedo colocar acá, por ejemplo, la palabra Excel. Ah, bueno, le voy a seguir haciendo otros cambios, alineación, centro de texto, y vamos a hacerlo en este caso más grande. Bueno, dejémoslo a 18. Ahí está. Puedo colocar el texto para que ustedes vean que acá están todos los cambios que yo realicé. Igualmente puedo eliminar el texto y se sigue manteniendo todos los cambios que realicé.
Entonces, voy a pasarles a compartir pantalla completa para que puedan ver todos los movimientos que voy a hacer. Voy a abrir acá una hoja, miren, adicional, acá está hoja 1. Y entonces, yo puedo darle copiar formato y no solamente lo puedo hacer para una celda, sino que automáticamente yo lo puedo hacer para un rango de celda. Puedo copiar formato y poderlo hacer también en una sola celda. Copiar formato en una sola celda. Puedo también tener una celda sin formato y decirle que esta vuelva nuevamente a ser normal. Puedo agarrar cualquier celda y decirle en este caso que sea normal. Miren, con un clic. Puedo seleccionar en este caso esta celda y para poder construir este formato en varias celdas sin estar dándole siempre en el grupo de portapapeles, en el comando, copiar formato a cada momento, porque si ya vieron ustedes que se quita, yo doy un clic y automáticamente yo puedo seleccionar cada rango, pero solamente esto va. Selecciono uno y selecciono todo el rango, ya ustedes se dieron cuenta que me aparece cruz blanca a la par como una brochita y entonces se elimina la acción. ¿Qué hago para mantenerlo? Yo voy a darle doble clic. Doble clic rápido. Entonces, nuevamente, miren, cruz blanca con brochita. Me voy a venir para acá abajo y quiero que ustedes puedan observar que ahora sí, miren, estoy manteniendo lo que sería la acción. Ahí está. Yo puedo, en este caso, seleccionar los que yo quiero, irme despacio si lo quiero de esta manera. Miren, ahí voy. Puedo hacerlo donde yo quiera y se sigue manteniendo. ¿Cuándo va a dejar de quitarme el pegado de formato que estoy haciendo en este momento? ¿Cuándo me lo va a quitar? Cuando yo dé la tecla Escape o de doble clic automáticamente. Se hace más fácil con la tecla Escape. Al presionarla, miren, ahora tengo nuevamente mi puntero normal. Esto es trabajándolo en una sola hoja, en la hoja de cálculo que tengo de copiar formato. ¿Qué pasa si selecciono? Nuevamente voy a dar doble clic, puedo dar un clic, recuérdense que donde me vaya lo va a hacer una tan sola vez. Pero si yo doy doble clic, miren, me voy a pasar para, estoy o copiar formato o me voy a pasar para hoja 1. Está bien. Todo, miren. Más el alto de fila es el que me mantiene. Pero aquí está, miren. Estoy en hoja 1 y yo sigo teniendo el copiar formato. Sigo manteniéndolo, miren. Acá arriba voy a abrir un nuevo libro. Miren, hoja 1. Ya no soy en mi libro que estaba trabajando anteriormente. Y quiero que se den cuenta que sigo manteniendo. Voy a abrir acá una nueva hoja, sigo manteniendo. Abrir otra nueva hoja, sigo manteniendo. Estoy en un nuevo libro. Y él se va a quitar hasta que yo dé la tecla Escape o presione en este caso doble clic. De lo contrario, puedo irme nuevamente a donde estuve trabajando. Y automáticamente me sigue manteniendo este formato donde yo lo quiera correr. Ya me ha sucedido en mi vida laboral, en donde yo he necesitado este formato, pasarlo para de 3 a 4 o 5. ¿Cómo lo voy a hacer? De esta manera. Puedo tener ya texto. Ah, y vámonos a la información. Para eso. Sigo teniendo el mismo formato del tipo de letra, arjerial, negrita, todo igual. Independientemente que haya quitado, se sigue manteniendo todo igual. Porque el formato se puede pegar en la misma hoja, en hojas diferentes del mismo libro, en un nuevo libro, en hojas diferentes de ese nuevo libro. Mientras yo no dé la tecla Escape, él va a seguir creándome el formato. Siempre y cuando en esta celda, en el comando de doble clic,
él va a poder trabajar no solamente acá, sino que en todo. Nuevo libro, el mismo libro, diferentes. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna pregunta? Quedó claro. Todo claro. Gracias, gracias. Muy bien, miren, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un formato que ya tiene texto? Por ejemplo, este que hicimos el día miércoles. Voy a seleccionar acá y miren, le voy a dar copiar formato. Una vez todo, todo lo va a traer, todo. La diferencia va a ser, y igualmente, ¿se recuerdan? Les acabo de hablar acá del texto. Vamos a poner acá noviembre. Todo lo va a mantener igual. Miren cómo está acá el texto. No quiere decir que al copiar ese formato, ya sea para una nueva hoja, para un nuevo libro, entonces el texto va a cambiar. No, no va a cambiar. Eso sé que lo puse bien diciendo. Diciembre. No va a cambiar, sino que se va a mantener exactamente como lo tengo acá. Ahí está. Todo lo va a mantener igual. El copiar este formato, tanto lo puedo hacer en la hoja como lo puedo repetir las veces que yo quiera, y entonces él no va a cambiar. Todo siempre, siempre lo va a mantener. Hasta el tipo de letra, la alineación que yo le haya dado, él va a mantener. Acá lo importante es que me trae el formato, no así la información que se encuentra en él, a que yo venga y le dé en este caso copiar normal y pegar. Excel considera que de todos los pegados especiales que nosotros tenemos, este debe de estar afuera porque es el que más utilizamos. Ustedes lo van a utilizar mucho. Si no lo conocían, ahora van a ver qué tan importante es poder tener ya un formato creado, ya sea en el mismo libro donde voy a trabajar o en otro libro, y que yo pueda ir a copiar y pegar. Ahora bien, miren, vamos a pasar al de los ejercicios de pegados especiales. Les digo acá cómo vamos a trabajar. Tengo este cuadro donde ya tengo un formato dentro de lo que son estas celdas. Quiero también mencionarles que dentro de él tenemos también lo que son comentarios. Yo creo que sean, no sé, ahí están, miren. Ahí están, en este caso, todos los comentarios que tengo acá para que puedan observarlos. Y tengo funciones en él. Tengo la función promedio en la columna E y tengo la función T de evaluación en la columna, en este caso, E. Esto es toda la información que tengo en él. Ahora bien, vamos a trabajar la parte de lo que sería los copiados, en este caso especiales, que son los que nos van a ayudar a poder ver todas las diferentes formas en las cuales nosotros podemos pegar. Permítanme. Permítanme un momento. La sacó de la clase. Gracias, Margarita, por contestar. Gracias por contestar. Muy bien. Entonces, ya tenemos acá un formato, tenemos el texto, valores numéricos, tenemos funciones acá, tengo una función normal y tengo una función condicional acá. Voy a seleccionar
Y en este caso, miren, he seleccionado hasta la fila 12, ya les voy a decir después por qué seleccioné hasta ahí. Y voy a darle en este momento copiar. El copiado lo pueden hacer de las tres formas diferentes: clic derecho, control T o en el grupo de portapapeles, copiar. Ya que he copiado, el copiado ya saben ustedes que se hace un intermitente alrededor de la selección. Recordarles que si estamos trabajando con otras acciones dentro de acá, el copiado puede estar diferente. Pero en este caso no tengo ninguna fila oculta, entonces el rango es completo para todo. Entonces, ahora voy a ir dejando, miren, dos filas de por medio para que ustedes puedan ir viendo y voy a colocarme acá en la fila o en la celda aquí. Me voy a venir acá en pegado, como les mencionaba, doy un clic. Les aparece este tipo de pegado. Yo me voy a la opción de pegados especiales y acá está la segunda opción que les decía. Tengo también la opción de darle clic derecho y también me lleva a esta ventana. Entonces puede ser de tres formas en este caso diferente. La primera que me aparece todo es que es como que yo le hubiera dado solamente pegar acá o control V o clic derecho pegar. Esa es todo, o sea que me trae exactamente toda la información. Voy a iniciar con fórmula. Quiero un pegado especial de fórmula. Voy a dar aceptar y quiero que puedan observar. No me ha traído el formato con este pegado de fórmula. Tengo los valores en donde ya vamos a trabajar después con el grupo de números. Pero acá me ha quitado el formato de valor, donde en unos tengo valor entero y decimal, en otros solamente tengo valores enteros. Y en las funciones que siguen estando acá, miren, estas funciones se siguen manteniendo acá. Sí tengo la función, sí tengo el resultado correcto, porque sí está. La diferencia es que en algunas, porque no me está trayendo el formato que ya tengo yo en la parte superior, entonces me han salido de esta manera. Pero al final está correcto con el resultado que tengo acá. Y en él igual, miren, aprobado tengo el final, aprobado igualmente tengo el final, se siguen manteniendo en este caso lo que serían las funciones que yo tengo dentro de este cuadro. Dejo dos filas de por medio. Nuevamente me voy a ir a pegados especiales y entonces ahora le voy a decir valores. Voy a dar aceptar y quiero que se den cuenta que aparentemente sería el mismo pegado que se encuentra arriba. Tengo nota promedios, ahí están, pueden observar el 3.5, el 3.666, igualmente se encuentra acá. Tengo reprobado, aprobado, aprobado, aprobado. Igualmente acá miren, reprobado, aprobado, aprobado, reprobado el antepenúltimo y aprobado al final. Todo aparentemente es igual. ¿Cuál es la diferencia de fórmula y valor? Que si ustedes pueden ver en la barra de fórmula, me está dando la función que he utilizado, no así el formato que se ha utilizado. Y acá solamente me da el resultado sin mostrarte ninguna de las funciones que he utilizado. Pueden observar, miren, este 8.6333 es el mismo que se encuentra acá. El 6.6 acá está. El 9.43333 es el mismo que está acá. Solo que acá me está diciendo cuál es la función que utilicé. En cambio, acá no, solamente me está dando resultado. ¿Por qué? Porque este es un pegado especial de valor. Me trae el resultado que se encuentra dentro de esta celda, no así la función que se ha utilizado en ella. Acá perfectamente yo puedo seleccionar, haber dado este copiar formato que tengo. Y entonces acá, miren, no ha pasado nada. Pero la diferencia es que solamente me va a presentar el resultado. Vale, mira, acá está. Ahí está el resultado que quería ver. Pero cuando él vea la barra de fórmula, no hay. No hay ninguna función. Solamente existe acá el resultado que nosotros queremos.
Ya llevo dos formas de copiados especiales, pues nuevamente vuelvo a seleccionar por la opción que hice, voy a darle copiar. Dejando dos filas de por medio, me vengo para acá, pegados especiales, hoy le voy a decir formato. Formato es igual a lo que acabamos de hacer. Me trae el formato, no así, nada, 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 nada de toda la información que yo tengo. Todo, todo, todo igual. Este formato. La diferencia es que acá no hay texto, sino que solamente requiero lo que sería el formato N. Acá la diferencia fue que teníamos los valores, pero coloqué el formato. Pero acá no. Acá estoy pegando el formato en celdas que no tienen nada de información. Dejando dos filas de por medio, me voy a ir siempre acá pegados especiales. Y entonces ahora le voy a decir comentarios. Antes de colocar comentarios y notas, en mi versión Office 365 aparecen ya notas. Si usted tiene versión 2010, 2013, 2016, sí, hasta 2016, porque ya desde 2019 para acá ya existen comentarios y aparte en este caso notas. Lo que usted conoce como comentarios de versiones anteriores es lo que hoy en día en Excel lo toma como nota. Y los comentarios es lo que las burbujitas que ustedes han visto siempre en las presentaciones cuando colocamos un comentario en una presentación. Ahora también lo tiene Excel para sus nuevas versiones. Entonces acá, mire, ¿qué pasa cuando yo quiero colocar un pegado especial de comentarios o notas? Va a suceder esto. Entonces usted puede decir, pero ¿y para qué voy a querer yo notas aparte o comentarios? Créame que le va a ayudar mucho. Si usted tiene un compañero que le gusta que lo que se trabaje dentro de él, cuando ya tercero está utilizando el mismo libro que él ha trabajado, siempre van a trabajar con comentarios. Les comento, miren, a este compañero le encanta estar poniendo comentarios. Acá no toques, esta información es la multiplicación de tal, esta información la saqué para poder sacar el tanto porcentaje, y todo esto son los que nos ayudan a nosotros para no tocar. Esta celda puede hacer que nos ponga hasta prohibido tocar o eliminarle. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Por medio de comentarios. Pero ponerse a imaginar ya un cuadro de unas 7, 8 columnas y de unas 70, 100 filas, no puede ser probable que yo no vea dónde está. Me dije que solamente hay un comentario o dos, no me voy a venir a fijar. Entonces, mire, en vez de estar con que si existe o no existe, si es algo que usted no ha utilizado y ya está creado, copie y pegue pegado que está el de comentarios para ver si existe algún comentario en alguna celda. Y ahí es donde va usted a poder identificar. Ah, bueno, entonces hay 7 comentarios. Entonces voy a ver qué tienen esos comentarios. Y ya poder observar sin estar viendo tanto valores numéricos o texto, que dentro de él existe información. ¿Y cuál es esta información? Estos comentarios que están acá. Recordarles que estos comentarios en cualquier momento pueden cambiar con su nombre y aunque se pasen para otro libro, van a llevar el nombre respectivo de la persona que lo creó. Y igualmente usted, dígame, dígame. Sí, mil disculpas, No, perdón no, por no, 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 interrumpirle, no pero se que no, preocupe. tengo el teléfono y no veo cómo levantar la manita aquí en Zoom. Pero, si nosotros copiamos y pegamos eso, sí se copia, hasta ahorita está enseñando lo que es, que sí se ve siempre el nombre de la persona que creó la nota, pero Así es. las notas no se copian nuevamente. Las notas anteriores en sí. ¿Cómo? Sí, hay notas directamente en un cuadro de esos así directamente y los copiamos y los pegamos, solo se vendría directamente el nombre de la persona que hizo esa nota, Y el pero no la comentario. nota completa. Ajá, ¿Cómo sin el no? comentario. ¿Cómo no? Te viene en conjunto con el comentario. Acá en este no, no, no he colocado ninguna información en él, pero voy a eliminarlo. Permítame, lo voy a eliminar acá. Voy a eliminar aquí. Entonces vamos a colocar acá. Permítanme.
Por ejemplo, voy a colocar este ejemplo. Vamos a colocar tal otro. Por ejemplo. Muy bien. Ahora ya tenemos dos comentarios de información. Anteriormente no lo teníamos. Voy a dar copiar acá. Me vengo para acá. Pegar especial. Y ahora comentar el número. Aceptar. Ahí está. Todo se bien. Por eso es que tenemos pegados los especiales y en ellos tenemos los comentarios para que nosotros, ya un espacio en blanco y que no nos abrume mucho toda la información que está ahí, que tal vez no vamos a ver, tal vez por la cuadrícula que han dado, tal vez que quitaron el fondo, tal vez porque le colocaron un fondo, no lo vamos a poder observar. Al darle el pegado especial, va a poder observar que acá se encuentra siempre la información, o sea, te viene toda la información, toda completa. No sé si queda claro. Sí, queda claro. Y en este caso, si quisiéramos pegarlo, pero sin los comentarios en sí, solo las etiquetas. No, porque ya la información ya está colocada en él. Sí. Entonces, Ya sería de borrar y volver a escribir, básicamente. así es, así es. Okay. Eso es para que nosotros podamos fijarnos qué información está dentro de esta celda y que podamos verlo como con mayor claridad, esa información que nosotros tenemos en él. No sé si hay alguna otra consulta o ha quedado claro. Todo claro. Muy amable, gracias. Acá veo el comentario de Jorge, dice, ¿es mejor proteger los segmentos que necesitamos? Sí, claro, existe la parte de validaciones que nosotros podemos crear dentro de lo que son estas celdas, pero pongámonos a pensar que no solamente es colocar una validación, sino que también es poder explicarle a la persona qué puede hacer dentro de esa celda. El comentario no solamente nos ayuda a poder restringir, miren, por favor, esta celda implica el resultado tal, sino que también poder orientar a la persona que lo está utilizando para poder explicar, por favor, cuando se vuelva a colocar otro valor, lo que se hizo fue la referencia de tal valor multiplicado por tal para obtener resultado. Entonces, es como orientar a esa persona. También se puede colocar algo referente sobre el cuadro que tenemos. O sea, tiene muchas formas las cuales nos ayuda dentro de Excel a poder colocar comentarios. Hay muchos usuarios que trabajan más con comentarios porque tal vez una validación hace que nosotros como usuarios nos podamos hasta enojar. Con eso tenemos que tener mucho cuidado, porque una validación es que la persona no le permite colocar en este caso lo que sería una información. Ya eso lo vamos a estar viendo como la tercera semana en la parte de validación. Y ahí es donde ustedes van a aprender en qué momento puedo restringir. Pero si son dos, tres celdas, las cuales lo que se ha hecho es como una pequeña multiplicación y que me coloquen ahí, por favor, en estas celdas se ha creado una multiplicación por tal, entonces sí es motivo de poder colocar un comentario que haga referencia a que si se cambia, que siempre se siga llevando, pues con la información que se tiene ahí en él. Es como dar, en este caso, una pequeña indicación, no un rosario de mucha información, porque al final, pues, no queremos eso. Para eso mejor pongo que una forma y entonces ahí doy una gran indicación, sino que es como algo bien pequeño que la persona comprenda que en él, pues, o se puede tocar o debe de crear dentro de él la información correcta sobre un cuadro que ya se tiene en este caso creado. Muy bien, miren, dejando dos filas siempre de por medio. Ah, bueno, ya tengo acá el copiado. Vámonos para el siguiente, pegado especial. Y en este caso, hoy voy a pegar lo que es una validación. Cuando nosotros no sabemos que dentro de él existen los llamados validaciones, en este caso de datos,
y tal vez no lo podemos visualizar así como en este cuadro no se visualiza que dentro de él existe una validación, también Excel nos permite poder ir a copiar, ya sea poder pegar esta validación dentro, en otra parte de lo que es mi hoja, de lo que es mi libro, o en este caso llevármelo para un nuevo libro. Acá, supuestamente no tengo ninguna validación, pero yo sí sé que dentro de esta celda, que era la última fila que se miraba en este caso sin información, acá se encuentra lo que sería una validación. ¿Qué pasa? Si Excel igualmente, ¿cuántas veces hemos creado una validación? Y entonces yo quiero tener esa validación también en otro. Yo no puedo crear validaciones, pero sí quiero tenerlo en otro espacio, esa misma información validada. Entonces, en vez de ir a crear, no voy a poder hacerlo, solamente le doy copiar e ir a pegar exactamente esa validación que se creó. Yo lo he hecho acá con una validación de lista, y ya más adelante van a entender todos los tipos de validaciones que tienen. Quiero también comentarles que este tema tiene una segunda parte. Cuando vayan a Excel intermedio van a ver validaciones, pero ya en una forma avanzada. Ustedes acá en Excel básico lo van a ver como una forma básica de las que ya se encuentran por defecto, pero también podemos crear otras con funciones y operaciones dentro de Excel. Muy bien, entonces acá miren, ahí está mi validación de lista que tenía, en donde exactamente voy a pegar esa validación que ya crearon, que hicieron, que lo pueden hacer. Yo no puedo hacerlo, entonces me permite poder ir a pegar con pegadas especiales exactamente esa validación. ¿Qué va a pasar? Que donde yo lo pegue, si en esta lista que tengo acá yo coloco un nombre que no es correcto, automáticamente pues me va a tirar ese error. ¿Por qué? Porque dentro de esta celda existe una validación con exactamente estas personas que están observando en este cuadro emergente que aparece. De lo contrario, no puede existir otro nombre ahí si no es que se coloca nuevamente en la selección de rango que se ha realizado en él. ¿Hasta el momento tienen alguna consulta? ¿O está quedando claro? Les pregunto a todos. Sí, Todo todo claro. claro. Gracias. Muy amable, les agradezco. Muy bien, miren, voy a continuar acá, dejando siempre dos filas. Permítanme que me buscar el pronunciado. Un pedacito. Muy bien, voy a permitir acá siempre dejar dos filas. Ah, perdón, voy a ir a seleccionar. En este momento lo voy a seleccionar todo y voy a darle acá a copiar. Siempre dejando dos filas de por medio, me voy a ir a pegados especiales y me voy a ir a transponer. ¿Qué pasa acá? Que cuando yo dé aceptar, todo lo que está encontrado en fila pasa a columna y todo lo que está en columna pasa a fila. Lo podemos hacer solamente con un rango de celdas específico y automáticamente la información se va a colocar según cómo se disponga o cómo se encuentre. Lo que hay que pensar es que va a cambiar. Lo que se encontraba en columna va a pasar a una sola fila y lo que está en fila en este caso pasa a ser en diferentes columnas. Entonces, también tenemos esta opción de poder transponer información. Puede llevarse también el transponer, así como deseleccionar e irlo, en este caso, a realizar en diferentes celdas. Entonces, más cuando nosotros creamos dentro de él los llamados macro, pues esta parte pues, nos ayuda mucho a poderle, en este caso, trabajar. Que se vaya creando el transponer la información hacia donde nosotros, en este caso, lo requerimos. Entonces, acá pueden observar todo lo que estaba en columna pasó a ser fila, todo lo que estaba en fila pasó a ser columna. Puedo solamente seleccionar un rango y automáticamente Excel va a entender que es la acción que yo quiero dentro de él. Siempre con la parte de lo que son pegados, en este caso, especiales dentro de él. Ahora bien, miren, me voy a ir acá arriba.
Voy a hacer un poco más pequeño esto para que puedan ver acá. Dentro de esta información, dentro de esta información de la parte de lo que son los pegados especiales, solo quiero mover acá rápido estas columnas de darles un hacho diferente. Tomen en cuenta que lo que estoy haciendo es trabajar la parte de copiar con pegados especiales. Voy a copiar acá y antes de continuar realizando otro ejercicio, voy a abrir acá una nueva hoja. Y entonces, fíjense, ya le di acá copiar, me voy a venir para esta hoja, le voy a dar pegados especiales y ancho en este caso de columna. Si ustedes ya tienen, por ejemplo, el calendario que creamos el día miércoles y ya tenemos ese ancho, ese alto, perdón, ancho de columna, entonces automáticamente, miren, él trae esto, no me trae la información acá para que puedan ver que lo que trae es exactamente el ancho que correspondía a las columnas que yo ya tenía y que acá solamente voy a ir pegando información. Hay cuadros o cuadrículas que son bastante personalizadas dentro de Excel. Por ejemplo, llevan una orientación la letra del texto que lleva y entonces se hace un ancho más pequeño. Entonces, de esta manera, pues nosotros podríamos trabajar, si ya tuviéramos un cuadro con los anchos requeridos, copiarlos y pegarlos. Tal vez va a ser otra información. Acá lo único que vamos a hacer ya es empezar a colocar la información que nosotros requerimos. Esto es siempre trabajando con pegados especiales. Muy bien, voy a volver nuevamente acá los tamaños correctos. No se miran bien. Ahí está. Fíjense ahora, miren. Voy a copiar. Y estos cuadros, voy a compartirles pantalla acá completa. Bueno, así lo tenía con pantalla completa. Voy a irme a mi presentación y voy a crear acá, miren, una nueva. ¿Cuántas veces? Aquí está. ¿Cuántas veces hemos querido? Acá la voy a poner al inicio. ¿Cuántas veces, miren, hemos querido traernos lo que sería información de cuadros, de tablas que hemos creado en Excel para una presentación? Bueno, yo lo voy a hacer con una presentación, pues en este caso para Word también. Y cuando nosotros hacemos esto de copiar y pegar, la información ya en Word, por ejemplo, no queda igual. Pero miren ahora, le voy a dar copiar. Me voy a venir para acá. Ay, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Me voy a venir para acá y entonces ahora le voy a decir que quiero pegar con pegados especiales una imagen. La voy a pegar acá, perdón, que no me posicione. Quiero pegados especiales, pero de una imagen. Ya lo tengo acá, miren, esta es una imagen. Y entonces, ya que lo tengo acá, sí, ya que tengo la imagen. Voy a venir para acá y miren, me olvido de estar pegándolo de una forma en la que no se va a visualizar bien acá. Tengo ya la referencia, miren, de la información sin la necesidad, perdón, sin la necesidad de estar trayendo, es que yo creo que he caído. Trayéndome de una forma que de repente no nos aparecía correcto acá, lo que es la información. Pueden ver que yo puedo hacer pegados especiales de una forma en la cual en mi libro de Excel yo lo puedo hacer por medio, en este caso, de imagen. Ahora bien, miren, hablando de poder realizarlo de esta manera, ahora lo voy a hacer de otra forma, miren, pero lo voy a pegar en otra hoja porque entonces ahí no me va a quedar bien. Lo voy a pegar acá. Déjenme acá eliminar. Selecciono, voy a dar copiar, voy a venir para acá
Y ahora le voy a decir pegato especial de imagen vínculo. Para que puedan verme mejor, voy a ir a quitar las líneas de cuadrícula. Miren, aquí está. Lo he pegado en otra hoja. Voy a venirme para acá. Lo voy a agrandar para que puedan observar acá. Y voy a hacer esto, miren. Ya no está. Y es una imagen. Control Z. Ya lo tengo acá. Tengo la función from media. Tengo la función fit. Y acá tengo 3.5. Mire, ahora él va a tener 8. Ya cambió a 5.2. Va a tener 8 también. Ah, perdón. Va a tener acá 8. Ya tiene 6.2. Y acá va a tener 7. 7.7. 7, 8, 8, 7.7. 7, 8, 8, 7.7. O sea que me puedo llevar estos cuadros. Esto es una imagen. Pero también puedo pegar con BIM. Y quiero que se den cuenta que automáticamente, mire, ya me aparece acá. Con BIM. ¿Queda claro esta otra forma de poder crear pegados especiales? ¿O tienen alguna pregunta? Quedó claro. Muy amable. Todo claro. Gracias, les agradezco. Muy bien, miren, entonces quiero que se den cuenta que dentro de Excel también tenemos otras formas para poder trabajar lo que son pegados, pero también llamados pegados especiales, que es el que nos ayuda a poder crear imágenes, vinculaciones, valores, fórmulas, comentarios. Pegados de validaciones, todos ellos, poderlos trabajar dentro de lo que sería Excel. Para poder finalizar la clase de este día, ¿se recuerdan que dentro de los temas que nosotros tenemos, podemos trabajar lo que son fechas? Y voy a ir respectivamente al grupo de números, en donde yo puedo tener una fecha larga y puedo también tener una fecha corta. ¿Cuántas veces hemos creado? Para nosotros se nos hace más fácil poder crear fechas cortas porque solamente colocamos el valor numérico pleca, el mes que corresponde al valor numérico y el año. Pero dentro de este grupo también tenemos la opción para poder crear fechas largas. Entonces tenemos esta misma alternativa. Lo mejor de todo, que dentro de la barra de fórmula vamos a estar observando, miren, esas fechas. Dentro de la información que podemos tener en lo que sería la representación de aumentar o disminuir decimales, siempre dentro de números, yo tengo el comando para aumentar decimal o para disminuir decimal. ¿Cuántas veces nosotros hemos colocado un 16.0 y entonces no me da? Pero si coloco 15.2, sí. Si coloco 16.1, sí. Pero aún así, colocando 17.8, no me da. Entonces, ¿qué hago para poder realizar eso? Yo debo de seleccionar y dentro del número puedo decirle cuántos ceros quiero aplicar a él. Y pueden ver que puedo aumentar o puedo disminuir, en este caso, los ceros que yo quiero. Dentro de él también tenemos la representación en donde se hace más fácil colocar un 0.3, un 0.4, que hace también la representación de lo que sería un porcentaje dentro de Excel. Se me hace más fácil en vez de estar colocando 10, ir a buscar dónde se encuentra el porcentaje. Para esto, igualmente, al seleccionar en el grupo de números, tenemos el comando porcentaje. ¿Qué pasa si estas son cantidades las que estoy colocando dentro de lo que sería mi columna o mi celda? Ellas también pueden llegar a ser, en este caso, un formato de contabilidad. Pero además de ser un formato de contabilidad en el cual yo puedo trabajar, también yo le puedo decir que ellas sean, en este caso, moneda. Dentro de él, yo puedo tener
ya un formato creado de una celda respectiva donde he trabajado con porcentaje y yo también puedo ir a copiar formato y pegarlo, perdón, y pegarlo dentro de las celdas donde ya se encuentra en este caso la información. Les mencionaba que puedo personalizar lo que sería las fechas. Siempre en número me voy a ir al indicador de diálogo y me voy a ir a personalizar. Y quiero que vean que mi representación es día, mes, ya que en este caso es año. Entonces yo puedo colocarle que quiero día, entonces yo debo de cortar cuatro veces. Pueden ver que ya me está apareciendo jueves y si llegas a eliminar uno ya me aparece abreviado y si dejo dos D, me aparece solamente el valor numérico. Yo quiero el día y aparece acá. La fecha siempre va a ser representativa en la barra de forma. Le puedo decir que acá quiero M, octubre y año. Ya les había comentado que la representación va a ser siempre en valor numérico. Entonces, quiero que puedan observar todas las formas en las cuales nosotros podemos trabajar dentro de lo que sería, en este caso, Excel. Siempre con el grupo de números, que más adelante lo vamos a seguir utilizando. No sé si tienen alguna consulta de esto último que les acabo de explicar. ¿O ha quedado claro? Está un poco confuso, la verdad. Voy a ver el video otra vez. Ah, muy bien, con gusto. Cualquier consulta, recuérdense que lo pueden hacer siempre ahí en el grupo de WhatsApp. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen un feliz fin de semana. Más noche les voy a estar colocando el libro que me van a estar trabajando la próxima semana para que quienes quieran trabajarlo el fin de semana lo puedan hacer. Pasen todos una feliz noche. Feliz fin de semana para todos. Gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias, igual. Gracias. Bueno.